¿Qué onda, mis queridos adictos al internet? Para toda la gente que está viendo este video, mi nombre es Héctor Trejo, pero mis amigos me dicen Bully y estoy aquí en las redes de Maritza para decirles que no se pierdan todo su contenido y sobre todo también me escuchan a mí en Misterios del Internet por las redes oficiales The Race. Hola, mis queridísimos, hoy me encuentro muy contenta porque ustedes saben lo mucho que me encanta hacer entrevistas y platicar, pero cuando es alguien que sigo constantemente y que además admiro, es aún más genial. Y mi invitado de hoy es de México, Héctor Trejo, más conocido como Bully. Es influencer, creador de contenido, un presentador muy destacado de Cinépolis México. Y ahora pues nos va a comentar un poco sobre su nuevo proyecto que está muy interesante, Misterios de la Internet. Así que bienvenido, mil gracias por este espacio, Héctor. Muchas gracias, Maritza. Como si nos conociéramos también de mucho tiempo. Yo la verdad es que amo Colombia y me encanta platicar contigo y me encanta platicar con toda la gente de por allá. Antes que nada, felicitarte. Esta es una gran oportunidad con la marca Race. Para los que no la conocen, es una empresa de medios digitales enfocada en los latinos, fundada por el ex jefe de Fox TV y la estrella de Modern Family, Sofía Vergara. Misterios de Internet es un nuevo show para hablar del terror de la red, la privacidad, leyendas urbanas, brujería, hechizos, misterios inexplicables, sociedades secretas y muchos, muchos más temas interesantes, siendo el primer podcast de Race, disponible ya en Spotify y YouTube. Pero cuéntanos, ¿cómo es que surge este proyecto? Fíjate que, ay, wow, lleva mucho tiempo siendo un tema que a mí me intriga, ¿no? El tema del internet, ya que llevo 12 años trabajando profesionalmente en él y toda la vida empapado. Y sobre todo esta época en la que estamos estrenando Misterios del Internet, ¿no? Vamos a tener como nuestra temporada fuerte durante octubre, ¿no? Halloween, la noche de brujas, todo lo que lleva. Sí, no, para mí es un sueño hecho realidad. Y abarcamos temas que ya sabíamos a dónde iban, ¿no? Típico caso Slenderman, las creepypastas, los mitos, todo este tema. Pero quisimos darle la vuelta por completo. Dijimos, ¿qué es lo que los usuarios hoy en día están consumiendo del internet? Y nos dimos cuenta que el internet es tan vasto que ya se hicieron capas. Entonces, que ya la mayoría de las cosas que consumimos en internet es lo que vemos por el exterior, ¿no? Te puedes meter a TikTok y ves un bailecito y dices, ah, todo TikTok son bailes. Y dices, no. O sea, cuando quitas ese velo, cuando quitas esa capita que tiene el internet, te vas a lo profundo e indagas y vas a encontrar esos misterios del internet. Y ahí fue donde encontramos el punto y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Vamos a hablar de los influencers que son bots, que no existen, que los diseñan digitalmente. Podemos hablar de los misterios de los canales de YouTube más raros que existen y que se han acumulado durante estos 10 años o 12 años que lleva la plataforma. Y por ahí fue donde fuimos encontrando nuestros puntos más fuertes. Bueno, aún más interesante porque son historias realmente poco contadas en el mundo digital, como el espionaje que se presenta en medio de estas redes sociales y que muchas veces llegan a salirse hasta de control. Claro, fíjate, cuando grabamos el capítulo, estaban sucediendo en Estados Unidos los juicios contra las principales redes sociales, ¿no? Teníamos a Facebook que estaba en la corte y platicamos acerca de estos temas, ¿no? Es un tema que se sigue desarrollando hoy en día, ¿no? A la fecha, hace dos semanas tuvimos el tema de Apple y de la privacidad y de cómo estos dispositivos y cómo la gente que trabaja en estas empresas se les ha violentado su privacidad, y ahorita hay todo un tema a nivel de corte. Entonces, el hablar de un tema era como no podíamos hablar de ello si es un tema que se sigue desarrollando y que en ese momento que lo hablamos ya estaba con un auge y con un hype, y ahorita tiene otro hype diferente porque ya estamos hablando de tus empresas, tu robo. Ajá, o sea, a la familia que se hacen pasar por otras personas y roban. O sea, hoy en día se roba bastante y la gente cae dentro de esa misma ingenuidad. No, y parte de nuestro objetivo con el programa es que no solamente vaya dirigido hacia las generaciones jóvenes. O sea, creo que esto también es una forma de nosotros acercarle a las generaciones más grandes. O sea, si alguien nos ve que a lo mejor ya tiene hijos y quiere entender cómo funciona este mundo digital, quiere entender desde la fantasía y desde el misterio, porque de nuevo, o sea, para mí era importante sí desmitificar, hablar con la verdad, hablar de temas importantes, pero sobre todo
seguir manteniendo esa voz de misterio y esa conversación en donde estamos tú y yo. O sea, el programa tiene este fondo, ¿no? Digo, un poquito con unos backs que le pusimos super padres y todo, pero estoy desde mi punto más cómodo contándote a ti un misterio o algo que a mí me intriga de este mágico pero misterioso mundo que es el internet. Y otro de los temas que también le encanta a la audiencia es la brujería, los hechizos y las maldiciones, pero desde los medios digitales eso es otro nivel. Porque al final para mí estos temas son temas que yo he ido construyendo conforme han pasado los años, más allá de hacer una investigación en ese momento que se hizo, eran como temas donde yo ya, en cuanto se propuso el programa, yo dije, ya sé cuáles son los temas, ¿no? Vamos con este. Pero el programa también a mí me dio una gran oportunidad para explorar sobre cosas que yo tampoco sabía, ¿no? Entonces, para mí, hacer este tema de brujas digitales, ¿no? Todas estas personas que se dedican a leer el tarot, a dar lecturas de astrológicas usando las redes sociales, que incluso hay dentro de todos los charlatanes y los que no lo son, quién sabe más, quién sí. Entonces, para mí era tan importante que, ajá, ese tema para mí fue el catalizador para yo poder encontrar en el programa también un punto de aprendizaje. Temas que no solo afectan a los influencers, sino también a cuentas pequeñas. Todos de una u otra manera podemos llegar a ser afectados. Completamente, y si para mí lo más importante es que si una persona ve algún capítulo y se intriga por ese tema y lo apasiona y le llena tanto como a mí me llena hablar de ello, el objetivo del programa ha sido cumplido. Cada semana va a estar a partir de las 5 de la tarde en todas las redes sociales de Raise, @RaiseOfficial. Ahí ya pueden encontrar la liga para irse a Spotify. Y obviamente también pueden seguir el perfil de Raise para que les avise cada semana, cada que haya un nuevo capítulo. Wow, muy intrigante la verdad, para que todos vayan a verlo en YouTube. Al final encuentran los accesos directos o en la descripción del video. También pueden escucharlo en Spotify. Gracias. Gracias, Bully, por este espacio. Desde aquí de Colombia, una fan que te admira. Además, esa espontaneidad que te mandas me encanta. Yo puedo ver perfectamente 15 a 20 minutos de tus videos y no me aburro. Enganchas de una manera increíble y para mí fue un honor tenerte aquí. Así que te envío un abrazo súper fuerte. Muchas gracias, Maritza. Te mando un gran abrazo. Muchas, muchas gracias. Espero verte pronto. ¡Mil gracias! Gracias, mis queridísimos, por acompañarme hasta el final. ¿Qué tal les ha parecido este programa? ¿Ya conocían a Uli? Todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba nuevos videos. Nos vemos en todas las redes sociales y chao, chao.